Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. Los sueños. ¿Qué significan los sueños? ¿Qué significa cada tipo de sueño? ¿Quién no ha soñado con volar? ¿Quién no ha soñado que va por el cielo, por decirlo de alguna manera, volando como Superman o cualquier personaje de estos? Resulta curioso, cuando era pequeño solía tener, digamos, dos o tres sueños, más o menos se repetían normalmente, y una pesadilla. Era siempre la misma pesadilla y eran siempre los mismos sueños. Pero ya digo, uno que muy frecuentemente tenía, me atrevería a decir que casi a diario, tenía algún trocito en ese tiempo del sueño en el que soñaba que volaba, o sea, pero es que al otro día lo recordaba casi siempre, o sea, la sensación que tenía al despertar muchas veces era como, puedo intentarlo, tal cual pajarillo de que va teniendo sus primeras alas y decía, ¿cómo puede llegar eso, una persona a volar? ¿Se puede volar? ¿Yo puedo hacer lo mismo que en el sueño? Todo esto es, digamos, un mundo de fantasía y realidad al mismo tiempo. Daros cuenta cómo podemos soñar con algo que, bueno, no podemos hacer en esta realidad al menos, y que sin embargo nos parece tan real en esa realidad que son los sueños. En esa parte de nosotros que, aunque inconsciente, digamos, al estar despierto de esta realidad, tal cual estoy hablando ahora mismo, sería imposible volar. Pero ¿por qué una parte de nosotros sí asimila tal cual, o sea, como si fuéramos volando, como si voláramos de verdad? Quizá las respuestas están simplemente en nosotros mismos. Daros cuenta que, por ejemplo, bueno, crío como yo, pues os imagináis que de siempre he sido bastante rebelde y bastante, digamos, inconformista con las respuestas que me daban, incluso en la escuela, los mayores, los padres y demás, incluso los maestros, digamos, religiosos y demás. O sea, no me cuadraban la mayoría de las cosas, pero ya digo, no me cuadraban la mayoría de las cosas, y quizá mi forma de querer evadirme de esa realidad que me empezaban a pintar, que nada tenía que ver con eso, con mis auténticos sueños, con mis auténticos ímpetus de llegar a lo que sea en esta vida o en esta existencia. Ya digo que un crío como yo, seguramente la palabra no y la palabra cállate, pues me era muy asidua en muchos sitios. Esa palabra de ya estás otra vez, venga, cállate, pues me era muy asidua. Entonces te encierras en un mundo en el que lo que tú crees que, digamos, puedes alcanzar, esas metas a las que, bueno, una dice en realidad te pone unas barreras, unos muros. Quizá mi forma de escapar de esa realidad que me empezaban a pintar era, bueno, soltar mi otro yo, mi parte inconsciente en esta realidad, pero que sí que es muy consciente en otra realidad. Le podemos llamar sueño, pero es eso, una parte de nosotros, una parte que también queda almacenada como cualquier recuerdo. O sea, si recuerdas un sueño, al igual que cualquier suceso que recuerdes, digamos, en esta realidad, lo vas a recordar idénticamente. O sea, va a ser lo mismo, un recuerdo en la misma parte del cerebro. Todo esto es quizá una forma de explicar que las barreras que nos ponen en esta sociedad, en esta cárcel de cristal en la que estamos metidos, no ahora, ya mucho tiempo, quizá nos hagan, bueno, no ver más allá de las posibilidades que nos pintan como, bueno, como reales y demás. Me contaba un amigo una vez, hace mucho tiempo, en un comentario sobre un vídeo, después de ver un vídeo, dice, si es verdad, Macapeta, dice,
Yo suelo jugar mucho a los juegos estos, bueno, juegos de estos de PC, de maquinitas y demás. Dice, me gustan mucho los juegos de tiros, de matar, de guerra, de... O sea, prácticamente una gran parte de los juegos que hay, de, digamos, de este tipo, se basan más o menos en eso, en los tiros, en uno que puede más que los demás, el que le puede al otro, el que llega y echa al otro, o sea, pero... Curiosamente, me comentó, dice, tras ver, bueno, unos u otros vídeos, tras pensar sobre unas u otras cosas, llegué a la conclusión de que en ese mismo juego, o sea, en lugar de pasarme todo el tiempo matándome, escondiéndome, tirando hasta que eso, hasta que le disparaban al muñeco y caía y empezaba otra vez de nuevo, curiosamente, en ese mismo juego me di cuenta que podía... pasarme el tiempo, en lugar de disparando, saltando edificios, prácticamente volando de allá para acá, cruzando campos, cruzando edificios, o sea, unos saltos inverosímiles que me hicieron disfrutar mucho más que, bueno, cualquier jornada que hubiera echado, eso, pegando tiros en el mismo juego. Todo esto es, ya digo, una forma de ver que quizá tenemos una parte, aunque inconsciente, por muchos motivos, en esta realidad, que tiene otras, eso, otras metas y otras posibilidades mucho más mayores de lo que simplemente, bueno, reconocemos en nosotros. Quizá ver las distintas, bueno, capas que tenemos y que la ciencia ha demostrado, por ejemplo, con la fotografía Kirlian, una fotografía que, bueno, revela el aura de las personas, de los animales, de las plantas y en realidad de cualquier cosa. Esa energía que nos envuelve, ya digo, es solo una de las energías. Con esta cámara se puede, bueno, ver esa imagen de esa energía que nos recubre. Pero ya digo, simplemente se trata de lentes, de niveles de percepción. Daros cuenta que si miramos con rayos X simplemente veríamos eso, un esqueleto. Al vernos con estas lentes que tenemos en los ojos ya nos vemos así. Al vernos con una fotografía Kirlian, eso, veríamos el aura, un aura indestructible, mucho más allá del cuerpo, que aunque falte una parte del cuerpo, el aura sigue completa. Formas de ver que quizá tenemos más posibilidades que las de, bueno, andar arrastrándonos por este mundo, quizá más irreal que el que nos cuentan como fantasioso, y que quizá hay que acudir, bueno, pues como siempre os digo, a esas historias de los sabios chinos y acordarnos de, bueno, ese cuentecillo que os eché de Chuanse y, bueno, su sueño de la mariposa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuándo soñamos? ¿Ahora? ¿O, bueno, cuando creemos estar despierto? Eso lo decía Chuanse soñando que era una mariposa. Y eso que os digo siempre, muchachos, que sigamos soñando con volar, sigamos queriendo de verdad llegar más allá de lo que, bueno, este animal que nos pintan que somos hace aquí, en este mundo que unos dicen que es real y otros pensamos que, bueno, simplemente es eso, otro sueño, otra fantasía, quizá un sueño en el que estamos encerrados y en el que creemos que somos simplemente un animal más de este mundo, cuando en realidad somos un ser mucho más grande y mucho más poderoso, y sobre todo dormido, dormidito, muchachos. Quizás solo nos hace falta despertar de este sueño o pesadilla. Ya sabéis, muchachos, somos uno, soy otro tú.